No podemos dejar que la mano del imperialismo entre a Venezuela más nunca para dividir a nuestro pueblo, para confundirlo. Y tenemos que ser la garantía de la independencia y de una poderosa conciencia antiimperialista. No se metan ustedes solamente a ser conserje de su municipio y se olvidan que hay una batalla por la patria grande. Se olvidan que hay una batalla por la independencia, por la dignidad, contra un imperialismo que nos odia y que desea dominarnos. Ni los gobernadores se conviertan en conserje de su estado y se los trague y se empantanen hasta aquí y no vean el bosque, sino vean solamente el arbolito que tengan al frente. No, hay que ver el bosque para orientarse y actuar sobre la realidad de manera integral. De manera integral. Nosotros necesitamos un pueblo de patriotas, un pueblo antiimperialista. Si no, la revolución no valdría para nada. No existiría revolución si no tenemos un pueblo de patriotas, de antiimperialistas, conscientes de lo que pasa en el mundo, informados de lo que pasa en el mundo. Así que ustedes, cada puerta que toquen, cada acto que hagan, también hablen de lo que pasa en nuestro mundo, de lo bueno y de lo malo, de los avances que tenemos, pero también de los retrocesos que tienen los pueblos del mundo.